En lo que respecta a la trayectoria de este canal y su contenido, les he hablado y mostrado muchos videos referentes a la radiestesia principalmente. En ellos he expuesto temas tratando de analizar este fenómeno, intentando discernir el verdadero funcionamiento. Yo no soy ningún experto ni nada por el estilo. Todos vamos acumulando conocimientos y por tanto solo existen niveles de experiencia. Tampoco trato de ser mejor que nadie más, sino ser mejor que yo mismo. Para mí, en lo que respecta al camino del radiestesista, la humildad, la sinceridad, representa un factor muy importante para ser mejores en esto, y claro, en nosotros mismos. Como bien lo saben, les he compartido algunas de mis prácticas demostrando la efectividad de este arte. También les he sido sincero mostrándoles los errores que se cometen en esto. Para mí es importante mostrarlo también, ya que a partir de estos fallos somos capaces de mejorar, de aprender de ellos. Cuando reflexionamos, meditamos, es cuando somos capaces de perfeccionar nuestra técnica en cualquier cosa o ámbito de nuestra vida. Ahora bien, solo con la práctica, con los errores, con el estudio de este arte, es únicamente como podremos ir avanzando, sobre todo, claro, en tener la mente abierta, escudriñar, leer, tomar mucho del conocimiento de otros, realizar nuestras pruebas, nuestros ensayos y con ello ir conociendo poco a poco cómo funciona esto, cuáles son las circunstancias que debemos aprender a armonizar. Como muchas veces lo he dicho, la mente juega un papel muy importante en radiestesia. Ciertamente todo es energía, así también nuestros pensamientos lo son. Un radiestesista puede ser capaz de descubrir o encontrar cualquier cosa. Anteriormente se creía que la radiestesia se trataba solamente de percibir energías magnéticas o radiaciones, principalmente de cosas que llevan mucho tiempo ocultas o enterradas, pero un radiestesista es capaz de realizar aún más que eso. Puede encontrar si quiere cualquier clase de objetos, puede hacer prospecciones por medio de mapas, localizar personas perdidas, y claro que enfocar la mente funciona. Y esto no es mentira, y así como funciona para conseguir resultados, también lo puede hacer para equivocarnos o hasta limitarnos. Todo funciona a raíz de nuestros pensamientos. Una mente concentrada en lo que hacemos, sin perjuicios, nos puede dar buenos frutos. Con el hecho de creer en ello, ya estamos adiestrando nuestro consciente. En cambio, cuando nos limitamos, cuando tratamos de dejar afuera nuestro enfoque, creo que nos estamos confinando, estamos dejando al azar un resultado. No cuesta nada ni perdemos nada con tratar de armonizar todo, al contrario, estaremos ampliando nuestro potencial como radiestesistas. Yo no vengo a imponerles nada, solo trato de aportar como reflexión todo esto, como resultado de escudriñar y discernir en este tema. A ustedes les toca también indagar y llevar a la práctica. Ahora bien, quiero que reflexionemos en algo, que ya he tratado. Pregunta. Cuando tú pones un testigo en tu instrumento, ¿por qué crees que te va a llevar a ese mismo material? ¿Será que se trata de una reacción natural que funciona mecánicamente en un objeto inestable o sensible? Suponiendo que es así, ¿por qué precisamente nos va a jalar a ese material, a esa muestra? ¿Qué acaso no tenemos otro material presente ahí? ¿Por qué no nos atrae al bronce, al cobre del que está hecho nuestro péndulo o varilla? La respuesta es simple, el fenómeno funciona por predisposición nuestra. Muchas veces, sin ser conscientes de esto, nosotros creamos ese enfoque, pensamos en aquello que pusimos de muestra y motivados por esto, creamos esa determinación y proyección mental. Los invito a reflexionar en esto, a procurar el pensamiento racional y así no formar ideas que no se parezcan a la realidad ni tengan mucha lógica. Así que, los aciertos que tú puedes tener son propios de ti mismo, del trabajo mental que estás realizando. Nuestro medio está repleto de energías. Es claro que existen muchas que afectan un poco nuestro desempeño en aciertos. Creo que aún así podemos lograr conectar con aquello que queremos. La orientación mental. Antes de iniciar cada trabajo, el radiestesista debe expresar consciente y mentalmente el deseo de tornarse sensible y focalizar mentalmente solo las radiaciones del sujeto u objeto que a él le interesan, con exclusión de todo lo demás. Por ejemplo, si está buscando agua, puede expresar su deseo de ser sensible solo al agua, diciendo mentalmente, solo quiero ser sensible a las radiaciones del agua, con exclusión de todas las demás radiaciones. Este deseo y la relajada concentración en el objeto que desea investigar hacen que se bloquee la sintonía y recepción de las radiaciones de otros objetos. Como sucede con las comunicaciones radiales y de televisión, las tormentas atmosféricas a veces pueden interferir las comunicaciones. Del mismo modo, toda tormenta mental que perturbe la capacidad de sintonía y localización de la mente puede interferir negativamente en los resultados.
誰も前に笑えばいいだけさ。